Press Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. La noticia no tardó en hacerse viral en redes sociales, pues Qatar es conocido por sus fuertes sanciones y a sus estrictas políticas con los turistas que se encuentran de visita para el Mundial de Qatar 2022. Y es que los hechos ocurrieron cuando Facundo se encontraba realizando una broma en la que se hacía pasar por un limpiaparabrisas en la vía pública en la ciudad de Doha. Y es que sin embargo el comediante no contaba con que haría incomodar al dueño de un automóvil y que este terminaría por llamar a las autoridades de Qatar para llamarle la atención al comediante. Y es que el video del momento de la detención del influencer quedó registrado en las redes, pero hasta el momento Facundo no ha salido a explicar qué fue lo que realmente pasó, ya que se piensa que el comediante de TUDN aún se encuentra bajo las restricciones de las autoridades locales, esperando el castigo que tendrá que enfrentar por alterar el orden público en dicha nación. Y es que las autoridades de Qatar son conocidas mundialmente por ser muy estrictas, por lo que Facundo podría enfrentar un grave castigo si es que las autoridades de dicho país consideran que su broma fue demasiado grave. El castigo que podría recibir el comediante van desde latigazos en vía pública en una fecha acordada hasta ser deportado a México, sin la posibilidad de regresar en otra ocasión a Qatar. Pero el castigo dependerá de las autoridades, quienes deberán determinar el nivel de gravedad de los hechos de Facundo durante su último sketch de comedia en los siguientes días para saber cuál será el castigo que se le aplicará al mexicano. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo observas el actuar de Facundo? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario aquí abajito. Si te gustó mi video, regálame un like. Express Noticias, tu canal.